muteada. Ya van tres que me pasa y empiezo como merolico a hablar y estoy muteada, pero como que se escucha mucho sonido al inicio. Vuelvo a comenzar. Linda noche, espero que estén muy bien. Este programa lo había estado correteando. No sé si recuerdan que hicimos pues varios donde analizábamos las propuestas de ambos partidos, lo que sí, lo que no, lo que realmente estaba siendo representado. Hablamos de inclusión, hablamos, bueno, de muchas cosas y yo tenía el del Tren Maya pendiente y creo que prefiero hacerlo en este momento, bueno, después de, no voy a decir la palabra, pero después de nuestras elecciones, que para algunos fueron pues tremendamente sorpresivos los resultados, para otros no, revisar qué está sucediendo en el país en un tema bien importante. La semana pasada hablábamos de todo lo que es el sobrecalentamiento y creo que hoy viene perfecto este programa sobre el Tren Maya en lo que tiene que ver, bueno, con ecocidios, con esta falta de respeto de los gobiernos, y no le voy a poner nombre ni color, hacia lo que es importante y que nos compete a todos como seres humanos, el planeta. Los políticos se van a ir, pero nosotros vamos a seguir acá. Así es que bueno, déjame te leo la semblanza de mi invitado, que además llegó a mi vida de una manera pues muy muy curiosa. Yo preguntaba que a quién puedo entrevistar, ya saben que siempre tengo pues esta suerte que la gente me va pasando tips, me va presentando y me dieron el nombre de Pepe Tiburón y pues que le escribí así como hija de vecino y me contestó, la verdad, súper amable, entonces bien contenta de tenerlo hoy aquí. Te voy a leer un poquito de quién es. Es instructor de buceo y es buzo de cuevas. Ha participado en diferentes programas y actividades de protección de playas, arrecifes, cenotes, especies en peligro, destacando entre ellas la labor realizada para proteger al tiburón toro en Playa del Carmen, donde se inició una investigación de esta especie, los lugares de reproducción. Fue coordinador, hoy es líder en el mundo de buceo con estos tiburones y bueno, activista. Yo lo vi en un video increpando hacia a la ahora candidata electa, gritando así a pulmón y dije, bueno, este es intenso como yo, como parecía artista. Dije, no, él no puede ser buzo, él debe ser artista, estar ahí como en un montaje escénico. Y a esto me suena como todo. Y antes de que me lo presentes, Beto, normalmente te voy a confesar que estudio mucho lo que voy a presentar. Cuando estudié la carrera de periodismo, teníamos que revisar por lo menos siete fuentes y dos ángulos o puntos de vista sobre el tema que íbamos a poner en la mesa. Y me llamó mucho la atención que no había mucho, o sea, hay mucho oficial sobre que ya se abrió este tramo, que ya se... Y como muy en un submundo, videos donde tienen que distorsionar la voz de las personas que están compartiendo sus testimonios de todo lo que está siendo devastado. Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo tenerte hoy aquí en vivo. Beto, estoy lista para darle la bienvenida a Pepe. Pepe, muchas gracias, donde sea que ahorita me aparezcas. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por el tiempo. Mucho gusto. ¿Qué tema, verdad? ¿Sabes? Para mucha gente es algo nuevo, ¿no? El Tren Maya les ha abierto las puertas al conocimiento de lo que es la península de Yucatán, lo que es la selva, pero para nosotros, para los que vivimos aquí, esto no es nada más que la continuación de una devastación que empezó hace 30 años y que en vez de aprender de ella y corregir los errores, los estamos magnificando, ¿no? Los estamos extendiendo dentro de la selva. Cuéntame un poco qué es lo que está haciendo este proyecto. Mira, yo estaba leyendo las cifras de lo que se supone que dijeron que costaría, yo pienso que debe de ir ya en más, en dólares norteamericanos, 28,5 millones de US dollars. Es, Dios mío. Más, mucho más. Así es, pero bueno, sabes como siempre que las cifras oficiales, pues son eso, oficiales. El costo en este momento, y antes de continuar, tenemos que aclarar algo. El Tren Maya no existe. Es un fraude
publicitario. Es como cuando te dicen que algo no tiene gluten, o cuando te dicen que es bajo en azúcar o que está libre de grasas. Es un fraude publicitario. Lo que ellos en un momento promovían que iban a proveer, nunca pasó, ¿no? Ellos iban a traer un transporte público, una fuente, un transporte alternativo para la población, que se iba a poder mover, que iban a poder ir a la escuela, iban a poder ir a trabajar, iban a poder ahorrar dinero, y nada de eso ha sucedido. El tren no entra ni a la ciudad de Mérida, ni entra a la ciudad de Campeche, ni entra a la ciudad de Cancún. Está muy alejado de estos núcleos urbanos que demandan con urgencia una fuente alternativa de transporte, porque es un caos, ¿no? Ha crecido tremendamente, hay una gran cantidad de gente y hay muchísimo tráfico, y por supuesto esto es la bolita, ¿no?, que se va incrementando. Testigua cómo arrasaron con 10 millones de dólares. Tuvimos que ver cómo echaron el acuífero. Bueno, Beto, nos echaste el video y hubiera estado genial, pero ese es el largo. Yo me quedé sola. No, ahí estás. Oye, y los dos así. Qué barbaridad. Perdón, venga. No, y el asunto es que este tren, al final de cuentas, se monta bajo una verdad irrefutable, ¿no? El sureste sí necesitaba una inversión enorme. No, sí necesitábamos inversión. Por supuesto que sí. Pero lo que se ha hecho, estos más de 500 mil millones de pesos, y para la gente es muy difícil comprender cuánto es tanto dinero. Para ponerlo en perspectiva, para que tú, yo y demás tratemos de comprender cuánto es este dinero, significa 68 millones de pesos, 68 millones de pesos por día durante 20 años. Imagínate lo que podríamos haber hecho con educación, con salubridad, con carreteras, con una fuente alternativa de transporte realmente eficiente, con 68 millones de pesos diarios por 20 años. Y esto es lo que se lleva gastado hasta el día de hoy. Esto no incluye todo lo que va a ser mantener esta tremenda obra, ni tampoco lo que va a ser mantenerla económicamente, porque nunca va a dar réditos. Esto nunca va a producir dinero. El tren no está diseñado para que se mantenga a sí mismo. Entonces nos metieron en una deuda económica muy grande, nos quitaron la posibilidad de una prosperidad real y nos dejaron con una deuda ambiental irrecuperable, irreversible. Juegan con los deseos de la gente del futuro, de mejorar, de traer turismo, pero juegan como juega contigo una publicidad. Nada de lo que prometen, nada es real, nada es verdad. ¿Vas a engordar? Por más que diga que es bajo en azúcar, que no tiene azúcar, que la coca no tiene azúcar, ¿te va a hacer daño? Esto es lo mismo. Todo lo que tú sabes del tren para apoyarlo proviene de la máquina propagandística que es la mañanera y los funcionarios que repiten una y otra vez consignas y ataques, pero en papel, respaldado en ciencia, respaldado por la ley, este tren es un ecocidio, es un tren militar, es un fraude y es ilegal. Sí, bueno, ahí voy a ir por partes. Fíjate que estaba revisando en MBC Noticias y es un poco como el discurso que manejan oficialmente, que dicen que cualquier proyecto o infraestructura tiene un impacto ambiental. Leí dos periodistas que están muy alineados hacia lo que es el gobierno. Claudia Sheinbaum aquí incluso te acusa de panista, ¿no? Como si un ecocidio tuviera que tener que ver con partidos políticos. Me parece de verdad una aberración que alguien que se jacta de ser científica dé una respuesta así. ¿Cuál es el impacto? Porque sé que es el tren incorpora o va de una distancia a otra. ¿Cuáles son los tramos que están poniendo más en riesgo los cenotes? Todo esto que tú estás denunciando.
Mira, ilegalmente el tren se dividió en 7 sectores. ¿Por qué te digo ilegal? Porque cuando un proyecto, una obra como esta se pone a disposición de la ley, de la Semarnat, se tiene que presentar un proyecto íntegro. Aquí lo dividieron precisamente para dividir la resistencia. Entonces hicieron 7 tramos. Los tramos 1, 2, 3 y 4 son tramos que sí aprovecharon mucho de vías a viejas, que aprovecharon derechos de vía que ya había. El impacto allí es más social que ambiental. Sí hubo un impacto ambiental, pero más que nada es social, y eso se lo quiero dejar a la gente que vive allí, porque yo no soy nadie, no soy una autoridad para hablar por ellos. Pero las comunidades mayas que habitan en la zona no están contentas con lo que les prometieron y con lo que les están dando. De mi parte, el tramo 5, que es donde yo vivo, el tramo 6, que es donde interactúo, y el tramo 7, que es la selva más importante de México, son completamente inútiles para el proyecto en sí. Es un capricho. Y es aquí donde se está cometiendo el verdadero ecocidio. Y es un ecocidio tremendamente lleno de ignorancia, y una ignorancia necia, porque los especialistas, la gente que alzó la voz, entre ellos yo, pero académicos, ingenieros, gente de reconocimiento mundial, puso sus conocimientos al servicio del proyecto. Esto nunca fue un ataque, esto nunca fue un ataque a un gobierno, a una figura política. Esto era, por favor, escúchennos. Sabemos de lo que están hablando. Si lo hacen así, va a salir mal. Si lo hacen así, va a salir bien. Lamentablemente, decidieron hacer las cosas como ellos querían y no como el pueblo necesitaba. Y esa es una gran diferencia. El tren, en un principio, iba a ir por la carretera. La carretera está muy mal construida. La carretera fue un ecocidio en sí, por supuesto, pero ya es un área impactada, ya es un área dañada. Podríamos haber aprovechado esta inversión para remodernizarla, hacerla segura para los peatones, para los conductores y para la fauna. No hay un solo paso de fauna en esa carretera. Podríamos haber invertido para mejorarla esta carretera, poner la fibra óptica, las redes eléctricas bajo tierra, una ciclopista. Podría haber entrado a Cancún. La gente podría haber tenido una alternativa para subirse en el centro de Cancún al tren y bajarse a cientos de metros de los hoteles en los que trabaja en la Riviera Maya. En cambio, tenemos una terminal de tren que está a 3 kilómetros del aeropuerto, a 20 y tantos kilómetros del centro de Cancún. Del centro de Cancún, deja las zonas urbanas, que están mucho más lejos, ¿no? Y la gente no se va a tomar ese tren para ir a trabajar, porque aunque se tuviera la locura de tomarse una transportadora de su casa que los llevara a la estación del tren, después el tren los deja pues en Puerto Morelos. Entonces tienen que tomar otra transportadora para irse a su hotel, cuando ya te tomas una combi que te dejan en la puerta de donde trabajas. Es absurdo, es un fraude. Entonces, este proyecto lo sacaron de la carretera porque el gobierno se doblegó a la resistencia de un grupo de hoteleros a los cuales se les pedía que donaran o que vendieran entre 17 y 20 metros de sus tierras para poder ampliar la carretera y poner el tren allí. Los hoteleros dijeron: "No, hombre, si ahí están mis fachadas y mis edificios de servicio, ponlo en otra parte". Y el gobierno se doblegó, porque es más fácil expropiarle las tierras a campesinos y ejidatarios que a hoteleros con abogados. Y así se montó el tren en la Selva Maya. Fíjate que, híjole, bueno, yo ahora te leo lo que estaba leyendo y cuáles son los grupos fuertes ahí de inversionistas, pero es absurdo, ¿no? Un proyecto que dice cuidar los intereses del pueblo, ¿no? Eso es lo que ellos defienden. Déjame que te lea lo que cuesta cada boleto. Bueno, tú lo debes de saber, pero las personas que están conectadas, que agradezco, aquí tienes a mucha gente escuchando, un boleto para alguien local, 99 pesos, para el nacional, turistas, 148,
O sea, en realidad ni siquiera es barato. Si eso fuera para ¿Esto es de gente. Playa del Carmen a Cancún? Sí. Ok. Eso no es barato, o Ok. sí. O sea, Pero bueno, si tú estás en Playa del Carmen, la estación del tren de Playa del Carmen está a 7 kilómetros, digamos, del centro de playa. Entonces, cuando la terminal del ADO está en la Quinta y la Juárez, para mí está muy mal ubicada esa terminal, es un tráfico mortal, pero ahí está. Te subes allí y el autobús, 155 pesos después, creo que cuesta una cosa así, te deja en el centro de Cancún o en Plaza Las Américas. En el escenario que tú te quieras ir en tren, te tienes que tomar una minivan o un taxi, porque no hay minivans que te lleven a la estación del tren todavía. Y aparte, aquí está el truco también. El tren está estimulando que haya más tráfico en un área que no lo tenía, porque ahora tienes que llevar transportes hacia esa estación del tren, ¿no? Entonces, hay más tráfico, tienes que pagar tu boleto y llegas y estás todavía 20 kilómetros de distancia del centro de Cancún. No te sirve, tienes que bajar y ver cómo haces para llegar allá. Para eso te vas en ADO desde el principio, te vas en las combis que salen cada 5 minutos del centro de Playa del Carmen hacia Cancún. Es no solamente caro, es absurdo. No tiene sentido común que alguien esté en el centro de Playa del Carmen y diga, ah, pues me voy en tren a Cancún. Hombre. ¿Quieres complicarte más la vida? Pues, hombre, vete en tren, por supuesto, ¿no? Y es muy triste porque esto se advirtió desde el principio. Todas las advertencias que nosotros fuimos haciendo, lamentablemente se fueron convirtiendo en realidad. De algo tan estúpido como no vamos a cortar ni un solo árbol, y nosotros, ¿cómo no? Si hay, es una selva. Y nos decían, no, no es selva, es que los ambientalistas no saben, son acaguales. Cuando es selva virgen, es selva originaria, es lo último que le queda de selva a México, está exactamente en el área por la que pasa el tren. Y la gente ve en Google Maps y te dice, es que es un montón de selva. No, Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas, ha perdido prácticamente todo su cuerpo selvático. Tú lo ves verde porque llueve y crece la maleza, pero la selva originaria ya no está. Entonces teníamos el deber, la obligación de proteger la selva. A mí me gusta explicarle a la gente que si el tren, cuando lo quitan de la carretera, lo hubiesen llevado a la playa, imagínate qué bonito sería. El tren pasando por encima de la playa, una vista espectacular del mar, pasaría por enfrente de todos los hoteles, crearías millones de empleos y los turistas. Pero como la gente conoce la playa, como la gente ama la playa, inmediatamente se hubiera opuesto. De hecho, estás loco, vas a destrozar la playa. Así es. Pero como la gente no conoce la selva, no reaccionó igual. Pero los que conocemos la selva, sabemos que esa playa, que esas aguas cristalinas, nacen en la selva, nacen en las cuevas, nacen en el acuífero que está allí. Y para nosotros es igual de absurdo poner el tren en esa zona. Una zona extraordinaria. Luego la gente me dice, pues ¿dónde querías que lo pusieran? Pues mira, es como si tuvieras una zona montañosa y todo se ve más o menos igual, pero de repente ves una montaña, ¿no? Ves el Popocatépetl, una montaña majestuosa, por la que bajan arroyos y ríos, se del deshielo, con una gran cantidad de fauna endémica. Tú pondrías tu camino por cualquier lado menos por esa montaña. La zona del tramo 5 sur es esa montaña sagrada, es esa montaña majestuosa. No teníamos que tocarla. No teníamos. La diversidad biológica de esa zona, la cantidad de tesoros paleontológicos, arqueológicos, bioculturales de esa zona, es en serio extraordinaria, es única en el mundo. Es para que todo el estado de Quintana Roo fuese una reserva natural. Y te venden la idea de que tenemos que vivir del turismo. Y promueven habitaciones de hotel, y promueven cruceros, como si viviéramos de eso.
No vivimos de eso. Vivimos de los recursos naturales que los turistas vienen a ver. O que venían, porque la verdad es que Cancún ya no existe. Cancún está muerto. Playa del Carmen también está muerto. Y se advirtió, se le dijo a la gente, sigan construyendo encima de los manglares, de los humedales, sigan construyendo encima de las dunas y nos vamos a quedar sin playas. Y eso fue lo que hicieron. Y hoy Playa del Carmen no tiene playa. Se llama Del Carmen. Cancún está muerto. Es una prótesis. Las arenas de Cancún provienen del fondo del mar enfrente de Isla Mujeres. Las que quedan, porque ya también se fueron. No lo comprenden. Para ellos el medio ambiente es un obstáculo. Las leyes medioambientales son un obstáculo y se tienen que remediar engrasando a algún funcionario que se deja engrasar o con argucias legales y triquiñuelas o decretos de seguridad nacional, descalificaciones, pseudoambientalistas, les está pagando el marajá de Pocahú, cualquier cosa. Pero la ley medioambiental es un obstáculo para lo que nosotros queremos y lo que queremos es rédito. Queremos que los inversionistas vean su retorno de inversión. Y los que pagamos la cuenta somos todos, incluso la gente que invirtió, porque hoy Playa del Carmen se quedó sin playa para todos, no solamente para ti y para mí. Sí. ¿Qué va a pasar con la selva? Las consecuencias de no haber escuchado a los especialistas y montarse el tren allí, las vamos a sufrir todos. ¿Te parece que Beto nos ponga este programa, bueno, este video que me compartiste? Yo quisiera pasar el de taladro para que los que están conectados se sensibilicen. Siento que en México, Pepe, y bueno, por lo menos en lo que yo trabajo, que es población vulnerable, chavos de la calle, parece como si nos están contando la historia de alguien más. O sea, escuchamos lo que sucede y decimos, ah, qué mal, pero como no es inmediato, como no lo ves, y como hay tanta fregadera que uno no quisiera ver, pues mejor te vuelves como miope y dices, yo en lo mío y que el mundo se caiga y que México se siga cayendo. Beto, no sé si tengas ese video. Ahora sí, compártenoslo, porque hace rato casi nos matas del susto a Pepe y a mí con ese video que nos aventaste. Lo tendrás por ahí. Gracias a los que están conectados. Estamos aquí con Pepe Tiburón hablando del Tren Maya. ¿Lo tienes, Beto? Acabamos de estar justo debajo de este taladro, viendo cómo hacían otra perforación de las miles que han hecho, destruyendo una de las cuevas más hermosas que habíamos visto, un lugar sumamente rico en espeleotemas, cultura y en agua. Eso se está atendiendo, son estudios que se hacen, se cuida el medio ambiente y no se deje usted sorprender, porque son muy falsarios de estos pseudoambientalistas. ¿Dónde es que se está viendo el impacto? Sí, pero no vea usted los videos porque son especialistas en montaje. Ya le ganan a Loret de Mola, pues. Presidente, pero yo estaba ahí. Todo esto está sucediendo en completo desacato. Esto es en contra de la ley. Así inició el tramo, así continúa y cada vez con más descaro, demostrando que esto no es ignorancia, esto es que no les importa. Esto no es algo que necesitábamos, esto es algo que ellos querían. Ay, no, es que... Sí, ayer lo estaba viendo, el material que me mandaste. Lo vamos a estar, te ponen ahí, me duele el alma ver esto. Pues hay que verlo, hay que verlo. Yo al final voy a hacer la pregunta de qué estás haciendo tú como ciudadano. Vivimos con, yo educo en derechos, deberes y libertades desde la Facultad de Derecho de la UNAM y creo que algo que me,
que me molesta de México es que siempre es, bueno, pues ya son los que están, pues ya ni modo, otros 6 años así, o bueno, pues todos son iguales, entonces ya que la hagan como puedan. Yo me resisto al no. Mayores inversionistas, vamos a, digo, tú los debes de conocer, pero hay gente que no está empapada en el tema. Carlos Slim, de Grupo Carso, Bernardo Quintana Isaac, de Empresas ICA, Manuel Muñoz Cano, de Grupo Indy, son algunos beneficiarios reales del Tren Maya. BlackRock y Vanguard Group son los fondos de inversión con mayor presencia en todos los proyectos alrededor del tren. Y la candidata electa, fíjense, a mí me llamó mucho la atención, hoy oía, bueno, un programa, no voy a decir de quién, y la primera cita que ella tuvo, digo, no, sí voy a hablar mal del gobierno, no voy a hablar mal del gobierno, pero su primera cita, así, su primera llamada importantísima con los de BlackRock. Entonces, bueno, pues sí está muy preocupada por la gente, porque estas personas tengan mayor movilidad, porque haya inversiones y se están echando a la selva. ¿Por qué hay tantos videos? O sea, esto, si puedes, me lo contestas, y si no, no. ¿Por qué hay tantos videos de ambientalistas con la... con la voz distorsionada? Yo personalmente estamos trabajando el caso de ambientalistas con la mariposa monarca, los que fueron asesinados. Hay mucha persecución. ¿La hay? O sea, ¿ustedes pueden vivir de forma segura, no? Bueno, definitivamente hemos cambiado nuestra forma de actuar. En un principio, cuando fuimos a Ciudad de México la primera vez, tuvimos una conversación, vino alguien a explicarnos qué es lo que teníamos que hacer, cómo nos teníamos que compartir, cómo teníamos todo el tiempo que mantener actualizada nuestra ubicación, porque nos habíamos convertido en figuras mediáticas, ¿no? Y que esto siempre tenía un precio. La verdad es que yo creo, de una forma triste, que lo que nos protege es la impunidad. Lo que nosotros hemos denunciado desde un principio era para que se cayera todo el proyecto, era para que verdaderamente dejara en evidencia la tremenda ignorancia con la que avanzaba esta gente y les se murieran de vergüenza por haber ideado semejante bestialidad. Pero como se saben impunes, como se saben que pueden decir cualquier salvajada, como que saben que pueden descalificar, montar y demás, No creo que les valga la pena ni siquiera el esfuerzo de hacernos algo. Sí recibimos mucho odio de parte de las redes, de gente que se cree. Porque al final de cuentas, si tú no conoces el área, si tú no tienes ni idea de lo que estamos hablando, pero eres devoto a esta figura política, y esta figura política a la que de veras veneras te dice, Pepe Tiburón es un traidor a la patria, pues soy un traidor a la patria. A tus ojos lo soy, y me vas a tratar como tal, ¿no? Entonces, yo generalmente no me ofendo ni me siento mal cuando me escriben cosas terribles en las redes, porque sé que sus palabras provienen del vacío, de la ignorancia. Entonces, no quiero responder con igual grosería o con violencia, más bien explico, a ti esto te parece, Cálica te parece un ecocidio, a mí también, somos aliados. Ahora te voy a explicar por qué el tren también está cometiendo estos errores, ¿no? Entonces yo trato de crear aliados, especialmente en la gente que cree que soy un enemigo. Porque al final de cuentas hay gente que no comparte conmigo lo que mis labores ambientalistas, pero que por alguna otra razón detesta al gobierno y se trata de montar a la causa. Y pues allá ellos, no, qué bueno que me apoyan a mí, pero no significa que yo los apoye a ellos. Pero la gente que a mí me interesa, es la gente que está en Morena. La gente que verdaderamente cree que esto es un buen proyecto. O sea, yo encantado de la vida iría a la fiesta de cumpleaños del hijo del presidente a platicarles de esto. No tengo ningún problema, ni le saco, y al contrario, ya quisiera para... porque esa es la gente que yo necesito que me escuche. Vamos al Senado, a la Cámara de Diputados, yo me la paso persiguiendo a diputados y senadores del Partido Verde o de Morena, porque son los que necesito que me escuchen. Ellos son los que ahora tienen el sartén por el mango. ¿De qué me sirve ir a hablar con alguien que ya sé que piensa como yo? No, pues chido. Bonito.
¿no? Y ahora yo necesito ir a hablar con la gente que no piensa como yo, porque puede pasar que me corrijan, puede pasar que yo sí esté equivocado y que me digan, no, Pepe, esto es así. Yo digo, ah, cabrón, mira, tú nunca lo había visto así, tienes razón. ¿Qué es lo que pudo haber hecho Claudia Sheinbaum cuando yo fui desesperado? Y no era la primera vez que le invitábamos al tramo, se le invitó como precandidata, se le invitó como candidata, a todos, ¿eh? A todos se les invitó. Pero yo, está en la ciudad, está en mi ciudad, está en mi casa. Por favor, deja de escuchar estos aplausos artificiales y ven a enfrentar la realidad. Ven al tramo 5, ven a ver lo que están trabajando en desacato. Ella en ese momento me pudo haber subido al escenario, iba a puliarme con todos sus conocimientos de ingeniero ambientalista y su carrera, pero no lo hizo porque no tiene argumentos. Pudo en ese momento haber dicho, Pepe, vámonos a la selva. En este momento voy a demostrar cómo Sélvame del Tren hace puros montajes, como dice el presidente. Hombre, vamos. Pero no lo hizo, porque no son montajes. El que miente es el presidente y la realidad los rebasa. Por eso no le pueden hacer frente. Entonces yo necesito que, y estoy convencido que hay alguien en Morena que tiene las agallas y que tiene un verdadero interés social, que en algún momento va a decir, oye, sí estamos haciendo las cosas mal, vamos a ver cómo se repara esto. Entonces, con esa esperanza en la cabeza, seguimos buscando que nos escuchen, porque si hay algo que nosotros hemos hecho, ha sido estar abiertos al diálogo. Por favor, escuchen, vean lo que están haciendo, vean cómo lo que les advertimos ahora es una realidad y es un problema para ustedes. Empiecen a escucharlo, porque los problemas solamente se van a incrementar. A partir de ahora, todo va para peor. Y en eso estamos. En eso estamos. Te leo lo que te ponen por aquí. Después no sé si Beto nos puedes poner el otro video, el que dice sacrificando, que también, bueno. Saúl Sigüenza te pone, ¿no has tenido problemas para accesar a las zonas de obra? Yo también me pregunté lo mismo, dije, ¿este atrevido anda ahí nadando entre ellos? ¿Te van a meter el pie, Pepe? Sí, mira, en un principio cuando solamente estaban talando, era, pues es nuestra selva, ¿no? Era muy fácil para nosotros llegar y entrábamos y veíamos, y en realidad cuando estaban trabajando ilegalmente, cuando había una suspensión y estaban talando igual, íbamos y nos parábamos enfrente de las máquinas, los trabajadores se bajaban y platicábamos y compartíamos unas donas y plátanos con los trabajadores y les explicábamos qué estábamos haciendo. Había una relación bastante cordial. Llegaban los ingenieros enojados porque estábamos retrasando las obras, les explicábamos, esta es nuestra casa. ¿De dónde eres tú? De Veracruz. ¿Te acuerdas cómo era Veracruz cuando tú eras chico? Sí. ¿Qué hubieras hecho para protegerlo? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, protegiendo nuestro hogar. Entonces, los ingenieros en general agarraban la onda y los llevábamos a dar vueltas a los cenotes, les mostrábamos vestigios arqueológicos, les explicábamos cómo se formaban las estalactitas de las especies endémicas. En ese momento todavía creíamos que era un problema de ignorancia que se podía solucionar con conocimientos. Después, cuando decidieron continuar a la mala, empezaron a traer seguridad y empezaron a traer gente que no nos dejaba pasar. Pero pues es nuestra selva, la conocemos mejor que ellos. Y poco a poco entrábamos y reportábamos. Y les calaba mucho que exhibiéramos cómo estaban destruyendo vestigios arqueológicos, cómo estaban perforando cenotes. Y se llegó a poner bastante más rudo. Y en las pocas veces que he tenido algún altercado, generalmente lo que yo les digo a los de seguridad es, llama a las autoridades, llama a la policía, llama a quien quieras. Si yo lo que necesito es que venga ahora alguna autoridad y tome fe de que esto que está sucediendo es real. Porque todo lo que está sucediendo en el tramo 5 está sucediendo en desacato, es ilegal. Y esto es bien importante, sobre todo para la pregunta que tú decías, ¿qué hace la ciudadanía? La ciudadanía tiene la obligación de actuar, de defender su hogar con los recursos que tenga a su alcance.
los recursos que nosotros teníamos a nuestro alcance era la ciencia y la ley. Y la ley, respaldada en la ciencia, nos dio la razón. Lo que está sucediendo en el tramo 5 es un ecocidio y es ilegal. Detengan las obras. Y eso es lo que dijo el juez. Lo que pasa es que el gobierno dijo, no, pues la ley no es para mí, pero la ciudadanía ganó. La ciudadanía verdaderamente logró su objetivo, defender su hogar con los recursos a su alcance. Pasa que el gobierno, este gobierno, se ha ido para fuera completamente del marco legal y ha decidido hacer lo que se le antoja. Total, se saben impunes. Entonces, nosotros seguimos evidenciando y necesitamos que llegue alguna autoridad y que tome nota de que estábamos allí y que estaban trabajando. Entonces, en ese momento, generalmente los ingenieros o los de seguridad deciden más bien dejarnos hacer lo que queramos porque salen perdiendo ellos, ¿no? Se ha puesto más complicado, pero no lo suficiente para que dejemos de hacerlo. Beto, ¿puedo ver el siguiente video? Me encanta escucharte, Dios mío. Aquí tienes mucha gente. Ahorita leo lo que sigue, ¿eh? Nada más quisiera que vean este video. Me voy a colgar un poco en tiempo, Beto, no me regañes, pero esto es importante. Tengas el video. Total, hacemos lo que queremos acá. Desde que entramos al agua aquí, inmediatamente sentimos la diferencia de temperatura. Al haber perdido masa selvática, el sol da directamente en el agua del cenote y la calienta. Esto, por supuesto, va a tener un efecto en la fauna y en la vegetación de la zona y su relación con el medio ambiente, su servicio ecosistémico. Conforme entramos al sistema, encontramos este polvo que cubre ahora toda la formación, se cubre todo el fondo que proviene de las perforaciones, un polvo muy fino, y conforme nos acercamos a estas filas, también está el concreto. Esto se deposita en el fondo e irá recorriendo con la corriente todo el sistema, expandiendo esta contaminación hasta llegar al manglar, hasta llegar a los arrecifes. Nos encontramos, este es el tercer pilote que vemos, aquí pudimos subir a la superficie. El pilote ya se había oxidado, podemos ver cómo el óxido ya está contaminando el agua. Esto está condenado a desaparecer. La estructura metálica del cilindro no tiene ninguna función de soporte. Dentro de la planeación está contemplado que esto se pudra, se diluya en el agua, porque lo que está dentro, lo que es la pila que colaron, es lo que soporta el tren. Entonces, cuando planearon este sistema para que no se les caiga el tren, sacrificaron la pureza del agua. Sabían que esto se iba a oxidar, no tiene ningún recubrimiento y no les importó nunca ni el medio ambiente ni cuidar el agua. Estos pilotes van a 25, 35, 45, hasta 60 metros, hemos sabido. Y la contaminación se expande a lo largo del trazo y en todas las profundidades que sea necesario, porque lo único que les interesa es imponer el tren. Esto no protege el acuífero, esto no protege los cenotes. Los están sacrificando. Ay, fíjate que ayer en la noche, que bueno, hay mucha gente que siempre me está ayudando en el programa y no saben cómo se los agradezco, me mandaron desde Mérida una nota en donde cuentan que parte del puente en construcción del tramo 7 del Tren Maya en Chetumal colapsó. Esto lo publicaron hace 7 horas tras fuertes lluvias. Fue construido por la Sedena y conecta Chetumal Aeropuerto con Escarcega, incluyendo estaciones claves como Nicolás Bravo, Xubgil, Huanguas y Centenario. Qué mal hecho está, además de todo. O sea, además de poner en riesgo todo lo que tú has mencionado, mal hecho, carajo. ¿Cómo apoyamos? Estamos ya pues con el tiempo un poco encima, pero ¿cómo apoyamos? Cuéntanos un poco de este proyecto. Mira, desde la Ciudad de México, desde donde sea que estén conectados, hay gente que sigue desde Estados Unidos,
En fin, ¿qué hacemos? Tú decías al principio, ¿no?, que lamentablemente el resultado de las elecciones había sido desalentador para mucha gente y que teníamos que cambiar la forma de actuar y esto. En realidad, más o menos. O sea, teníamos dos alternativas. Una alternativa que prometía que iba a ser exactamente lo mismo que venían haciendo, y la otra alternativa te prometía que iban a hacer algo diferente. Pero para nosotros, la demanda iba a ser la misma. Haz algo diferente. Hazlo y seguimos. Entonces, le íbamos a exigir de la misma forma a cualquiera de las dos candidatas, a cualquiera de los tres candidatos, íbamos a exigirle de la misma forma, ¿no? Entonces, no hay una gran diferencia para nosotros. La esperanza es un juego cruel, porque podríamos haber pensado, no, que si ganaba la oposición, seguro que se paraba. Yo no estoy tan seguro. Entonces, tenemos que seguir trabajando, tenemos que redoblar esfuerzos. Es bien, pero bien importante que todos alcemos la voz. Y no solamente por la selva maya, no solamente por el acuífero maya. No me importa si estás en Veracruz, en Aguascalientes, en Sinaloa. Todos los mexicanos, todos somos víctimas de un ecocidio. Todos hemos perdido un río, un lago, un bosque, una playa. Todos, de alguna forma, hemos sido víctimas de un desarrollo que puso sus intereses por encima de nuestro derecho a un medio ambiente sano. Y esto es la regla, esto es lo normal. Esto es como se hacen. Mejor pido perdón que pedir permiso, pago una multa y hasta luego, se acabó esta montaña. No, todos tenemos que empezar a alzar la voz. Hacer una denuncia a Profepa no es tan difícil. Es muy fácil en internet. Tomas fotografías del ecocidio, de los árboles que están cortando, de lo que están contaminando, lo subes en internet, mandas un email y ya tienes una denuncia. En este momento hay gente que está poniendo los ojos en blanco y diciendo, ¿y qué va a pasar? Los de la Profepa también están comprando. Puede ser, puede ser. Nosotros tenemos experiencia con los Profepa que sí ha actuado, y otras que hemos tenido que forzarlos, y otras como en el tren que no han hecho nada, pero se levanta un precedente. Okay. Yo sé que los políticos que están en el poder igual nunca les va a importar el medio ambiente, o por lo menos nunca les va a importar el medio ambiente tanto como su carrera política. Pero en el momento que se den cuenta que todos estamos preocupados por el medio ambiente, nos van a empezar a ver como capital político. Y van a decir, yo tengo que mantener feliz a todo este grupo de gente para que me den su voto. Y ahí es cuando vamos a lograr diferencias. Hoy por hoy, los mismos beneficiados de siempre, ¿no? Carso, Ica, BlackRock, los mismos de siempre, los mismos que estaban con Salinas, los mismos que estaban con Peña Nieto. Esto no es de colores. No. Esto es de cuentas bancarias. Lo que tenemos que hacer es demostrarle a los políticos que si nos apoyan a los ambientalistas, les va a ir bien en su carrera política. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lamentable, pero ninguno de los ambientalistas que verdaderamente se volteara por interés hacia el medio ambiente se va a poner a juntar firmas para ser político. Ninguno de nosotros se va a poner a salir una foto sonriendo para que voten conmigo. Ay, perdón. Entonces necesitamos como sociedad hacer un frente y que este frente esté unido en todos los estados donde hayan cortado un árbol ilegalmente o 10 millones como en el tramo 5. Y de esta forma vamos a empezar a cambiar el rumbo. Hay mucho más por hacer, mucho más que a mí no me da el coco para imaginármelo, pero para allá tenemos que ir. Tenemos que empezar a demandar que el medio ambiente, que el derecho a un medio ambiente sano sea la prioridad. Y después, todo el desarrollo, todo el progreso, porque el progreso es íntegro, es un fraude, como el tren. Y el tren tenía alternativas. En lugar de ser de diésel o eléctrico, podría haber sido de hidrógeno, por la que la misma Armstrong fabrica trenes de hidrógeno que están inaugurando en Europa. Podría haber apostado por el futuro. Sí hay alternativas. Tenemos que hacer
que se tomen las alternativas que nos convienen, que necesitamos nosotros, no lo que ellos quieren para sus carteras. Te leo, te pone Renata Are, desgarrador, gracias por darle voz a esto. Como bien comentan, son recursos de todos, no solo de los mexicanos. La polarización social y el gobierno no debería ser motivo de discusión. Es un tema de cuidar recursos no renovables y de cuidar los recursos que necesitamos para vivir. Luego te pone Saúl Sigüenza, si han intentado apoyarse o solicitar ayuda de organizaciones medioambientales internacionales. Sí. De hecho, es muy triste porque Greenpeace ha trabajado, ha hecho cosas. Hemos acudido a la ONU, a la UNICEF, a la UNESCO, a todos lados. Pero una anécdota, el hijo de Jacques Cousteau, Jean-Michel Cousteau, también una figura ambientalista de renombre mundial, ¿no? Tienen una asociación y le escribió una carta al presidente diciéndole, por favor, haga, escucha a los especialistas, esto que está pasando. ¿Sabes? Es una figura que tiene una carrera ambientalista más allá de Calderón y más allá de cualquier cosa que podría decir el presidente que trabaja para él, ¿no? Y no hubo absolutamente ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Y entonces una de las personas de esta asociación, una persona que también tiene una carrera ambientalista muy grande, Rubén Arbizu, me dice, es que ¿cómo puede ser que no hayan hecho caso? Y le digo, es que lo más probable es que ni siquiera sepan quién es Jacques Cousteau, que ni siquiera sepan quién es Jean-Michel Cousteau. No les importa, hemos sido con el Tratado de Libre Comercio, porque entre Canadá y Estados Unidos y México hay tratados que también van en cuanto al medio ambiente, se tienen que respetar ciertas cosas. El tren rompe absolutamente todas estas cosas que se habían firmado. Fuimos, le presentamos el caso. Me he visto en situaciones que yo nunca me imaginé hacer, escribiendo y leyendo y demás. Yo soy un cavernícola, ¿me entiendes? Me sacaron de la selva para hacer esto. Y ahí estoy, estamos viendo y vamos. Y fui a la Ciudad de México a hablar con gente de la Embajada de Estados Unidos para explicarles. Les entregamos los documentos. Y respondieron, sí, esto se tiene que examinar. Y le pidieron explicaciones al gobierno de México diciendo, oigan, ¿qué están haciendo? El gobierno de México no se ha dignado ni siquiera a responder. No les importa. Les da igual. No les tienen algo en la cabeza que a veces creo que se me está escapando porque yo no sé cuál es el gran provecho que le van a quitar realmente a esta obra en la selva. Y eso es lo único que quieren. Entonces, no ha habido voz internacional, por más que hayamos salido en todos los... Salimos en la revista Times y es un medio neoliberal. Salimos en New York Times, es un medio liberal. Salimos en National Geographic, es un medio neoliberal. Habla un don nadie de Inglaterra, de ínfulas de izquierda, y esta es la voz de la razón. No. Está en nosotros. Está en nosotros. Tenemos que darle herramientas a estos organismos internacionales, pero el músculo está en nosotros. Fíjate, viene acorde lo que te pone Adriana Cámara, más que víctimas, yo diría responsables. Renata, ¿qué organismos internacionales han tomado esta causa? Eso ya lo mencionaste. Renata te pone también nuevamente, ni siquiera la ambientalista electa, que reitera que ganó el premio Nobel, pues escribió un poco. Yo fíjense que busqué cuál premio Nobel ganó, perdón, soy muy quisquillosa, soy muy perfeccionista. Yo no lo he encontrado. Si lo encuentran por ahí, si nos lo mandan desde el cuarto piso 21@gmail.com, me van a hacer una persona más culta. Ni siquiera la ambientalista electa que reitera que ganó el premio Nobel, pues escribió un poco acerca del cambio climático, antepone el medio ambiente a su carrera política. En fin, yo creo que nos dejas mucha reflexión. Puse ahí las redes sociales donde pueden seguir lo que están haciendo. Vamos a estar nosotros publicando
pues los videos que hiciste favor de compartirme, Pepe, yo te agradezco mucho, van a estar ahí en la página. Renata Are nos pone, Claudia Sheinbaum fue autora contribuyente del grupo de trabajo número 3 que escribió el capítulo 7 en el reporte llamado Cambio Climático 2007, mitigación del cambio climático. Pues yo creo que Renata ya pasaron muchos años y algo se le ha de haber perdido en el camino a la candidata. Yo ahorita les comparto pues un artículo en donde habla de Pepe, pero habla también de su postura. Busquen por ahí, ya no lo retomé porque, bueno, prometí que el programa no iba a tener tinte político. Las declaraciones de Guacho, el gobernador electo, es lamentable. Además, él era panista, por cierto, y como no le dieron una senaduría, se cambió a Morena. Esos son los políticos que tenemos, pero no estudiamos. Nada más queremos ver Twitter y TikTok y estar ahí viendo, a ver, nada más pescamos los encabezados que nos llaman la atención y de ahí ya hacemos como nuestro análisis político, nuestro análisis ambiental. Hay que leer, les voy a dejar un libro de tarea, no es cierto, se los comparto. A mí me cambió la vida. Yo tampoco soy política, Pepe, yo soy una artista escénica, hice una obra de violencia de género. Y cuando en la facultad de la UNAM vieron esa videodanza que ganó en Polonia y en Chile, me dijeron, tienes que ponerte el estandarte de no más feminicidios. Ahí empezó mi carrera y, bueno, ahora ya educo en derechos, deberes y libertades. Y me parece que si no empezamos, yo no sé qué cara tengo para decirles a mis hijos cosas, si no empiezo por mí. Para mí, mis maestros y mi espejo son mis hijos. Si estás escuchando esto, te invito a que seas igual, participativo, que pienses si te duermes tranquilo, si realmente estás haciendo algo, si ves TikTok, si haces nomás memes, si realmente te involucras, si no te involucras. El libro se llama La violencia invisible, de Jean-Charles Bouchot, yo ahorita se los pongo, y es tan violento quien golpea como quien observa la violencia y no la denuncia. México es un país que se silencia ante todo. Nos da una hueva tremenda salir de la zona de confort. Y mientras no nos afecte en nuestros 100 metros cuadrados, el mundo se puede caer. Te invito a que te involucres. Aquí ya tienes una causa. La semana pasada hablamos de los árboles enfermos. Chapultepec está que se cae. Hacia donde miren, el medio ambiente nos está gritando, por favor, ayuda. Pepe, qué placer trabajar, platicar contigo. Van a saber más de mí, ya te contaré, pero nosotros estamos... pues promoviendo videodanza que cuida el agua. Vamos a filmar debajo del agua. Mi hermano es apneísta. Tengo mucha familia que vive por allá. No lo quise decir hasta el final del programa, pero vamos con una tercera parte de la trilogía de videodanza de agua. Somos reconocidos fuera de México. Ojalá que en México volteemos a ver y nos demos cuenta que hay cosas que o nos apuramos, o miren, los políticos se sientan, platican, se invitan a comer después de las elecciones, se reparten el pastel y nosotros seguimos como mensos nada más mirando a ver qué moronitas nos avientan. Esto es desde el cuarto piso. Voy a tratar la siguiente semana de tener aquí a una abogada constitucionalista que nos explique con peras y manzanas cuáles son las implicaciones, que las podamos entender de manera clara, de estas reformas a todo lo que está sucediendo ahorita en el ámbito legal. Un abrazote hasta allá, hasta donde estés. Dale una respirada al mar que tanto extraño. Gracias a todos ustedes, que tengan una hermosa noche. Beto, te amo, gracias por darme tiempo extra. No me regañes. Desde el cuarto piso, mil gracias. Linda noche a todos. Gracias, Pepe. Buenas noches.